Mi nombre es José Wilson Castro Castro, soy ingeniero de alimentos y ingresé a la universidad en el año 2011 en una convocatoria abierta que se realizó. Actualmente soy técnico operativo de del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Cárnicos. Yo ingresé aquí a la universidad para un programa de la Secretaría de Educación Distrital como interventor. Duré 3 años en ese cargo hasta que se presentó la convocatoria abierta para la universidad. En ese tiempo pues uno soñaba con entrar a la universidad, pero pues el reto era que era un solo cargo, un solo puesto, y aparte de eso pues la competencia era muy dura porque se presentaba gente que estaba trabajando en la universidad para el cargo y adicional a eso pues se presentaba gente de afuera. Entonces pues era muy lejano el poder ingresar. Afortunadamente me presenté y quedé en el primer puesto. Gané la opción de ingresar a la universidad y pues ya llevo aquí más de 6 años. Tuve la oportunidad de ingresar a los diferentes cursos que me brindaba la universidad y posteriormente ingresé a la maestría gracias al apoyo de la misma facultad, de la misma universidad. He tenido muy buenos compañeros, he tenido muy buenos directivos, los docentes con los que yo he trabajado. Hemos trabajado hombro a hombro en todos los proyectos y eso se ve reflejado en el trabajo y en los resultados que se han mostrado ante el país. Me siento orgulloso de trabajar en la universidad más grande del país, que es una universidad de talla mundial. Es una universidad que en cualquier parte del mundo es reconocida por su calidad, no solamente en sus investigaciones, sino en la calidad de sus trabajadores, en el esfuerzo que nosotros hacemos para que las cosas salgan bien. Ese legado se lo agradezco a mi padre, que él trabajó acá durante 32 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y él siempre me guió, me apoyó y me inculcó durante todo este proceso y ha sido mi mano derecha. Este mismo reconocimiento yo se lo quiero brindar a él, a mi madre, a mi familia, a mis hijas, porque son la fuerza que me motiva todos los días para venir a trabajar y hacer las cosas de la mejor forma posible para que los resultados se den. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.